Hace ya cerca de 50 años, la ciudad de Santo Domingo fue el escenario donde se filmaron una considerable cantidad de escenas de una de las más elogiadas y premiadas películas del cine norteamericano, El Padrino, segunda parte. La belleza natural del país y su parecido a La Habana, Cuba, motivaron al director Francis Ford Coppola a filmar numerosas escenas de la famosa película en la capital dominicana. Durante los meses de noviembre y diciembre de 1973, se realizó en Santo Domingo el proceso de preproducción de la película, durante el cual se realizaron ensayos, pruebas, contratación de extras y todos los arreglos previos a la filmación. El día 5 de enero del año 1974 se inició el rodaje de El Padrino, segunda parte, en la capital dominicana, una de las películas más famosas del cine norteamericano. Considerada como la mejor secuela de todos los tiempos y una de las pocas segundas partes que rivalizan con su antecesora. En la entrega de los premios Oscar del año 1974, obtuvo 11 nominaciones y ganó 6 Oscar, incluyendo Mejor Película, la primera secuela en lograrlo y la única en lograrlo junto a su predecesora. La película recibió aclamación universal de la crítica y algunos consideran que su calidad es aún mayor que la de la primera parte y ha sido calificada múltiples veces como una verdadera obra maestra. La trama de la película gira en torno a los primeros años de vida y carrera de Vito Corleone en la ciudad de Nueva York, en la década de 1920, mientras que su hijo, Michael, expande y refuerza su control sobre el sindicato del crimen familiar. El personal de producción del legendario largometraje dirigido por Francis Ford Coppola había estado meses antes del rodaje en el país en busca de locaciones para hacer pruebas, de acuerdo a técnicos dominicanos que trabajaron con el equipo estadounidense. El proceso de preproducción y filmación en el país duró aproximadamente 3 meses. Para la ocasión, la capital dominicana fue recreada a imagen y semejanza de La Habana, Cuba, de fines de 1958, bajo la dictadura de Fulgencio Batista, quien fue derrocado por un ejército revolucionario dirigido por Fidel Castro el 1 de enero del año 1959. Como escenario para la filmación fueron ambientados el Palacio Nacional, las avenidas Duarte y Mella, el Parque Independencia, el Hotel El Embajador, la Ciudad Colonial, el Malecón de Santo Domingo, el Hospital Padre Villini y otros lugares. Las gestiones de contratación de los criollos por parte de la producción extranjera estuvieron a cargo, entre otros, del fenecido Peter Morales Troncoso, quien desempeñó varios cargos durante el gobierno de Joaquín Balaguer. Peter Morales Troncoso, hermano de Morales, que fue, llegó a ser vicepresidente. En ese entonces él era el responsable de todo lo que se hacía y lo que se manejaba en esa área. Yo me enrolo en el proyecto del Padrino porque yo trabajé para empresas de cinematográficas dominicanas. Aquí había 3 compañías importantes, que era Cinematec, Productora Fílmica Dominicana, y Productora Fílmica La Trinitaria. Yo trabajé para esas empresas. Omar Narpier, quien estuvo cerca del afamado director de fotografía del Padrino 2, Gordon Willis, y Pericles Mejía, quien laboró como asistente del director de arte, Angelo P. Graham, recordaron que la filmación fue toda una novedad en el país. También tuvo una participación destacada Claudio Shea, quien se desempeñó como uno de los asistentes del director de fotografía, Gordon Willis. Yo fui de los tantos asistentes que tuvo un asistente de Coppola. Se llamaba Nut, se escribe N-U-T. Él era tuerto. Decía que eso fue en la guerra de Vietnam. No sé. Y entonces fue una experiencia importante porque él era muy simpático y ameno, que no todos eran así. Cuando yo comencé, yo no tenía ninguna experiencia. Fue una de mis pocas o mis primeras experiencias en el cine. Hice más o menos lo mismo que había hecho en El Brujo, que fue anterior, que era asistente del director de arte. Realmente uno lo que hacía era ayudar a hacer las compras en español, porque yo hablaba inglés o hablo inglés, llevarlo a los sitios, averiguar dónde estaban los sitios, comprar alguna cosa que hacía falta. En fin, ese era más o menos el trabajo de uno
pero al lado de él. Para la realización de los diferentes accesorios del set de filmación, la producción de El Padrino 2 construyó un taller en el terreno donde hoy día funciona el Centro Comercial Megacentro, ubicado en el municipio Santo Domingo Este. En ese entonces, en el lugar funcionaba la granja de pollo del general Mélido Marte, señaló Cristóbal Marte, hijo del general y hermano del fenecido oficial militar Rafael Mélido Marte Hoffis, quien apareció en una de las escenas del Padrino, filmadas en el Hospital Padre Villini y en el Palacio Nacional. Estaba la casa de campo de nosotros. Pues nosotros vivíamos en la Wenceslao Álvarez, esquina Santiago, y esa era la casa de campo y ahí estaba la granja Avícola Aurora. Había un hangar que ellos montaron, ahí pintaban los carros antiguos, lo pintaban para las escenas de la película. Las calles de Santo Domingo, donde se filmaba, se llenaban de curiosos, quienes presenciaban con entusiasmo la gran filmación estadounidense, cuyo acontecimiento fue reseñado por los medios de comunicación de la época. Fue una experiencia muy importante esa, porque en el momento en que se estaba rodando esa película aquí, pues no había un proyecto de esa envergadura, ¿no? Y todo fue una experiencia interesantísima. La gente pagaba por salir en la película, o sea, en vez de que a los extras, ¿no? De ellos cobrar, ellos mejor pagaban porque querían salir ahí en la película, ¿no? En el Salón de Embajadores se filmó la escena donde Fulgencio Batista se reunió con empresarios norteamericanos y el mafioso Hyman Root, uno de los cuales le entregó un teléfono de oro macizo y da garantías de que su inversión en la isla caribeña será protegida ante los rebeldes revolucionarios. Entre los actores dominicanos de esa escena estuvo el comentarista de béisbol y expresidente del Licey, Johnny Naranjo, quien hizo de traductor de Batista. El Salón Las Cariátides del Palacio Nacional fue adaptado para la celebración de la fiesta de fin de año, el 31 de diciembre del año 1958, donde asistieron la burguesía cubana de la época, así como senadores y empresarios norteamericanos. En este escenario es que se presenta una de las escenas más emblemáticas de la película, cuando Michael Corleone, interpretado por Al Pacino, le da un beso a su hermano Fredo, interpretado por John Cassell, y le dice: sé que fuiste tú, Fredo. Me rompiste el corazón. Además, en esa secuencia, el presidente cubano Fulgencio Batista abandona el cargo. Del referido lugar, los miembros de la alta esfera cubana salieron despavoridos por las escalinatas que dan acceso a la Casa de Gobierno, mientras en las afueras una multitud que gritaba: ¡Viva la revolución! ¡Viva Fidel Castro! Fuera del palacio también fue el ambiente donde Michael Corleone intentó llevarse a Fredo a Estados Unidos, mientras la muchedumbre rodeaba su automóvil y vociferaba consignas a favor de Fidel Castro Ruz. Otros de los lugares de filmación del Padrino 2 fue el Club Náutico de Santo Domingo, convertido a la sazón en Club Náutico Mariano, donde algunos cubanos y extranjeros tomaron sus yates y huyeron de Cuba. Y otros se hallaban a la entrada de la Embajada de Estados Unidos pidiendo ayuda. Escenas que fueron filmadas en el edificio de la Biblioteca Nacional, contiguo a la Embajada de los Estados Unidos. Una de las partes más recordadas del Padrino 2 es donde Michael Corleone, recién llegado a La Habana, observaba desde el vehículo que la fuerza policíaco-militar reprimía unos manifestantes y baja la cuesta ubicada en la intersección de las calles Mercedes con Hostos, donde minutos después estalló una bomba. En ese cuadro, quien tuvo a cargo el papel de hacer estallar el artefacto fue el dominicano Víctor Pujols. Pero ¿qué ocurre? Que Víctor no se percató y dejó la mano en el asiento, y cuando explotó el explosivo, que no era dañino, simplemente era un explosivo para romper las partes que se iban a destruir del vehículo.
salió corriendo. En vez de morir, lo que hizo fue que salió corriendo y hubo que repetir la toma otra vez. El preparativo técnico fue hacer una serie de medidas de seguridad, que fue de ahí que salió ya el uso de medidas de seguridad para los técnicos y los actores y todo el tipo, todas las personas que tenían que participar. Incluso habían técnicos del departamento de fotografía que tenían chaleco antibalas y todo puesto. Yo me di cuenta cuando acabaron. Pero sí sé que estaban bien protegidos, se hicieron ensayos, se hicieron sin bomba, sin el golpe, simplemente la acción, cuando tú llevas explosión, y con humo se hizo, pero después se rodó normalmente, a fin, normalmente sabiendo lo que iba a pasar, ya con conocimiento casi perfecto de lo que iba a pasar. Otro suceso memorable en la cinta El Padrino 2 fue en el Parque Independencia de Santo Domingo, donde al ritmo de la popular canción cubana Guantanamera, los hermanos Corleone conversaban animadamente mientras tomaban unos tragos, tras Michael viajar a La Habana para arreglar negocios con otros miembros de la mafia. El episodio donde mafiosos celebraron el cumpleaños 67 de Hyman Road con un pastel en la terraza de un penthouse, donde se contemplaba de fondo el mar Caribe y parte del conjunto de obras de la antigua Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre, en lo que hoy es el Centro de los Héroes, fue efectuado en el Hotel El Embajador. El joven que actuó como camarero fue un dominicano apodado Café, nativo del Calero, Villa Duarte, Santo Domingo Este. En la película participó asimismo el fallecido cineasta Jimmy Sierra. En la escena salió por igual la fachada del embajador, que en ese momento fue llamado Habana Capri. Un momento memorable del Padrino 2 fue en el recordado Teatro Agua y Luz, que sirvió para rememorar los salones de fiestas cubanos a finales de 1958. El esplendor de la gran sala de baile destacó en el film, donde participaron legisladores estadounidenses reunidos con miembros de la mafia. El Agua y Luz estaba en muy buenas condiciones cuando eso. Y tenía, yo recuerdo que se dio la orden de revisar todo y poner todo a funcionar como si fuera nuevo. Y agregaron cosas que yo no sé si existen todavía. Para ambientar el lugar en la época de la Cuba de entonces, la producción instaló frente al Padre Villini grandes furgones provistos de acondicionadores de aire que sirvieron de camerinos a las estrellas de la película. A mí me cayó muy mal una actitud que tuvo Al Pacino. Estaba en un tráiler esperando que lo llamaran para hacer la toma, ¿no? Y entonces había muchas muchachas de colegio y muchas muchachitas jóvenes con muchas flores para tirársela al Pacino cuando saliera. Y cuando Al Pacino salió, le tiraron todas las flores y él se incomodó y pateó las flores, caramba. Y le echó un boche a la muchacha y hubo que venir la gente de seguridad a moverla de ahí. La escena del emblemático drama que se armó en el centro de salud cuando un sicario acudió a matar a un mafioso, cuyo tiroteo aterrorizó al personal médico que estaba de servicio esa noche, aún queda grabado en la memoria de los dominicanos. Una de las enfermeras fue interpretada por Venancia Pou, viuda de Max Pou. Venancia,
En el set había que tener acreditación y quien no la portara no podía entrar, así fuera parte del personal. Como le ocurrió a Al Pacino, quien protagonizó un incidente con uno de los guardias de seguridad. Teníamos una credencial para poder movernos en el rodaje. Entonces, eso era en la segunda planta y me mandan a avisarle por radio a Al Pacino que venga, que ya iban a hacer la toma. Yo me paré en el balcón a ver si ya él venía, y cuando Al Pacino venía subiendo, había un soldado, un boina verde, creo, o boina negra, de los boinas que habían aquí cuando habían subido, con una M16 parado ahí en la escalera. Cuando Al Pacino viene subiendo, ve, el soldado ve que él no tiene la credencial y lo para, y Al Pacino, ya tú sabes, empujó al guardia y el guardia rodó por la escalera. Cuando yo veo eso, llamo a Nut, le digo, Nut, problema aquí abajo con Al Pacino. El guardia se paró con el M16 y si no son rápidos, le hubiera roto la cara a Al Pacino. Entonces le dijeron al que salió disparando en el hospital Padre Bellini que amonestara al soldado. Entonces, ¿tú sabes lo que él hizo? Yo dije, wow, este sí es verdad que sabe, hace su trabajo. Le dijo, no, las órdenes que él tenía era que el que no tiene la credencial no puede subir, y él no la tenía. ¿Cómo yo lo voy a amonestar si él está cumpliendo con una orden? La atmósfera indiscutible de aprendizaje y facilidades técnicas que dejó la filmación del Padrino 2 en República Dominicana sentaron las bases para que otros laureados directores de cine lo tomaran en cuenta como destino fílmico. De Coppola tuve una experiencia muy, muy bonita, muy interesante, porque él era una persona muy abierta. Entonces, en esos momentos, cuando se estaba rodando la película El Padrino aquí, había salido al mercado una cámara de super 8 milímetros de celuloide. Esa camarita, recuerdo que era la Ektasound, la primera cámara que captaba imagen y sonido sincronizado. Entonces yo estaba haciendo una toma de rodaje, como behind the scene, eso, ¿no? Y él vio la camarita y se me acercó. Y entonces me preguntó que si esa era la última cámara, y yo le dije que sí. Incluso yo pensé que lo que me iba a decir era que no se podía hacer eso. O sea, que no era permitido filmar. Sin embargo, cogió la camarita y la tuvo como 2 horas mirándola y chequeándola. Nada, fue una experiencia muy agradable. No era una persona antipática, sino una persona abierta, que me gustó mucho conocerlo en ese sentido. A casi 50 años de su filmación, el rodaje del Padrino 2 marcó una época en la historia del cine en nuestro país y puso a la República Dominicana en el mapa mundial de destinos fílmicos importantes. Su legado técnico, profesional y artístico en el cine dominicano dejó huellas en las páginas de nuestra historia.